Estamos trabajando eh, para eh, mantener la limpieza del lugar para que esto quede en condiciones de que el visitante pueda recorrer de punta a punta eh, el predio. Ese es uno de lo, de las órdenes del de, de ingeniero Estelato de que se disfrute el lugar, eh, que la familia pueda venir y disfrutar con todo, con sus niños, pasar eh, un momento ameno y, y sobre todo disfrutar de la naturaleza y de esto que es el pulmón verde de la ciudad de Posada. Bueno, ¿cuáles son las tareas puntualmente que, que se está llevando a cabo hoy? En, en la parte de constantemente se hace el desmalezamiento y la limpieza del lugar, barrido en algunos sectores y en algunos sectores se conserva. Este, el suelo, estamos tratando también de recuperar porque hay parte que tiene erosión en el suelo, entonces por, eso, por ese motivo esos lugares eh, se le trata de conservar con otros cuidados. Bueno, esto está por el momento abierto, eh, se busca acercar el lugar para que tenga un horario de entrada, o sea, un horario de apertura y un horario de cierre para más seguridad de la gente, de los vecinos del lugar. Eh, sí eh, por cuestión de seguridad se está haciendo el, el cerco perimetral que fue uno de los planteos de también de la parte de los vecinos y de acá de la gente que estamos trabajando adentro para tener un control eh, sobre la, la gente que ingresa y que egresa y que se sienta segura en el lugar eh, por eso se está se inició el cercado desde el de los portones eh, de acceso peatonal y vehicular, ahí están arrancando con ese trabajo. ¿Qué puede hacer el vecino en el jardín botánico? ¿Qué va a encontrar? ¿Puede venir a pasear, a tomar un tereré? ¿Qué, ¿Cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo acá? Acá, por, por el momento, el vecino lo que hace es el recorrido del predio, disfruta de las instalaciones. Eh, por las mañanas vemos generalmente a este. Matrimonios que vienen a, a tomar mate a la mañana, a familias que disfrutan del parque, de, de, de la naturaleza. Eh, o sea, está a disposición de la gente. Se pueden hacer picnic, eh, se pueden pasar el día así. También veo que vienen familias con silleta, traen su, sus mantitas y se, se preparan ahí en un lugarcito y pasan el día adentro. Bueno, y ahora se va a mantener todas las semanas, se va a estar trabajando en el tema de lo que es entonces la, la limpieza del lugar y tratar siempre de mantener todo el orden para que la gente pueda disfrutar justamente. La idea es que la gente disfrute de todo el predio y el trabajo es constante. Eh, ahora nos encontramos con un estado muy avanzado de lo que es el tema de, de pasto y todo eso que se está controlando con la gente, estamos trabajando a full para que esto quede en condiciones de que el visitante disfrute del lugar, de que, o sea, de que recorra todo que es hermoso, tiene árboles que tiene muy añosos, tiene muchas especies nativas, especies de frutos también silvestres. O sea, es tener para encontrar una variedad de vegetación, de, de de muchas especies acá adentro.